monstruos por todos lados, ¿no? Muy bien. Hace tiempo que no hacía esto. Ya lo extrañaba, ¿eh? Jugar sin conexión. Yo odio jugar con gente. Así que vamos a jugar solitos. Continuar. Esto lo estaba haciendo en YouTube, pero lo voy a hacer aquí solo por una ocasión especial. Porque ya quería transmitir. Y porque ya era justo. Era justo. Ahí está Drowder, míralo. No, dice Bloodborne, no. ¿Por qué no, Drowder? Es temprano. Es temprano y estoy aquí jugando nada más un rato. Tenía ganas de jugar esto y nada más voy a dar un paseo, un ligero paseo. Dice Drowder, planeo comprarme ese juego algún día y no quiero spoilearme. Uf, es lo mismo que el Dark Souls, ¿eh? No te spoileas realmente con este juego. Ay, en la madre. Ah, es acá abajo. No te spoileas, ¿eh? Es como el Dark Souls. Lo puedes ver y realmente nunca te spoileas, ¿eh? Bloodborne en PC. No, no, definitivamente no sabes por qué. Porque este es un juego, totalmente exclusivo de PlayStation. Y no, no está en PC. No está en PC Drowder. La cosa es esa. El problema es que es una exclusiva. Es a la verga de ver el stream. ¿Sabes cuál? Es que esa es la cosa. En lo personal, te diré una cosa. Una de las cosas que me hizo decidirme a comprar un PlayStation 4 y no una Xbox One, porque lo pensé. Yo siempre he sido de PlayStation, pero pensé comprarme una Xbox One. ¿Sabes por qué? Por los problemas que reportaba el PlayStation 4. Yo dije, pues puta, me compro el Xbox One. Pero la cosa fueron los exclusivos. Cuando me di cuenta de la diferencia de exclusivos que hay entre PlayStation 4 y Xbox One, dije, no, ¿sabes qué? Definitivamente lo mejor sería comprarse una PlayStation 4 y... Ay, en la madre, aquí hay idiotas, así que me voy para acá abajo. Comprarse una PlayStation 4 y arreglar la PC de modo que tengas una buena PC para streamear la mayoría de los juegos exclusivos de PlayStation, de Xbox, están en PC. Entonces, en verga los exclusivas, dice. Ándale, dentro de 3 o 2 años emuladores, ¿no? Pam, pim, pam. Ahí está, se muere el sonso ese. Sí, los exclusivos, es el problema, ¿no? Yo por eso diría que el ideal sería ese, porque los exclusivos realmente buenos están en PlayStation, ¿eh? Con todo el respeto para los fanáticos de la Xbox, que me perdonen, pero los exclusivos buenos aquí en este, de esta generación están en PlayStation 4, ¿eh? Mira este idiota. Y me sigue el imbécil. O sea, ¿qué te pasa, perro maldito? O sea, te quieres morir. Te está perdonando la vida y te quieres morir. Hijo de perra. Y ahí viene el idiota. Yo te quería perdonar la vida, pero ahí estás como idiota persiguiéndome. Yo no sé qué maña de perseguir a la gente, idiota. Un emulador. Imagínate un emulador de PlayStation 4. Yo creo que dentro de unos 7, 8 años, ¿no? Ok, es un jefe. Vamos a ver un jefe. Te digo que no te spoileas realmente porque... Es más, de hecho no voy a contar nada de la historia para que veas. Para que no te spoilee. Si lo quieres jugar algún día, no voy a contar nada de la historia. Porque esto sí me lo sé de pe a pa. El Dark Souls 3 no me gusta tanto. Pero este juego sí que me gusta. Y me lo sé todo. Pero no voy a decir nada. Para que veas que soy bien a toda madre. Dice Drowder, pero la gente agarra una consola solo por los exclusivos. Es una buena razón, pero no mames. Consideren al menos la. Considera al menos que la consola. Bueno, ahí te falló. No escribas cartas, recuerdo, porque si me escribes cartas no aparece todo el mensaje.
Es que el problema es que si no hubiera exclusivas, amigo Drauder, toda la gente se compraría una PC, ¿no? Y no tendría mucho sentido porque en realidad una consola es una alternativa económica, porque para tener una una computadora que corra juegos de última generación, puta, tienes que desembolsar una buena cantidad de dinero, ¿eh? Dice, no se caliente como para que puedas usar la consola de, ¿te refieres? De parrilla. Es como que GTA V es exclusivo de Nokia, pero solo puedes jugarlo en esos Nokias de allá. Sí, es que el problema es que los exclusivos son la forma de jalar a la gente a las consolas. Si no, todo el mundo tendría una PC. ¿Me explico? Y te digo, es bueno porque en realidad una consola, el precio es accesible hasta cierto punto. Yo sé que te puedes armar de una buena computadora con un presupuesto inclusive inferior al de una consola, pero tienes que saberle. Y el problema es que no todos los juegos pueden ser realmente compatibles con las características de una PC de esas armadas para ser económicas y jalar juegos de última generación. Es decir, te puedes armar una computadora para jugar un Dark Souls 3, pero esa misma computadora no te va a dar para jugar ¿qué te gusta? No sé, un Metal Gear 5, algo así, por decir algo, ¿no? Dice Drowder, 30 cuadros por segundo. En PC, dice más. Dice. Master Race son 60. Ah, no, sí, los 60 cuadros es lo bueno. Hay morros imbéciles, dice, ok, no. Solo siento que me sale de un modo más económico. Ahora vuelvo, dice Drowder. Ok. Sí, no te preocupes, Draude, pero sí, la bronca de la PC es esa. Puta, ¿me meto o no me meto? A ver, voy a esperar tantito, voy a contestar un mensaje y ahorita me meto. Una amiga que se va a mudar de casa porque sus vecinos son jodidos como ellos solos, reggaetoneros y banderos. Vecinos banderos, cabrón. Ay, la gente, cabrón. ¿No? La gente le gusta hacerse del rogar. A ver, voy a ordenar mis cosas. Porque aquí necesito. Aquí nada de esto me ayuda. Tal vez el hueso. El hueso ese me ayuda. Y. Ah, puta, ya se me olvidan los iconos. ¿Cuál es el icono que necesito aquí? Este. Ese es el verdadero icono chingón. El icono chingón. Ay, qué desmadre con sus vecinos de mi amiga, ¿eh? Ponen música todo el día y música mierdosa, ¿no? Okay, ese Hugo, ¿qué onda, Hugo? ¿De qué te perdiste? De nada, acabo de empezar, compadre. De hecho, estoy aquí, acomodando para meterme a matar a un jefe del Bloodborne. Vamos a matar a un jefe, entonces le voy a dar. Es que estaba contestando un mensaje, por eso me quedé callado. Pero vamos a darle, ¿no? A ver, puede ser que si me cambio de ropa la cosa mejore, pero tenemos que tener resistencia al veneno lento y rápida. Esta podría ser la falda esta mugrosa de Sherpa. A ver, a ver, a ver. O esta, mira, la falda blanca. Yo creo que me voy a poner esa. Ahí así. Toda dispareja, descolorida. No, no le hace. Bienvenido, Hugo, bienvenido. Qué bueno que andas por acá. A ver, vamos a hacer un intento para que empiece la cosa emocionante, ¿no? O sea, mi regreso tiene que ser épico.
matando un jefe de un juego de From Software, ¿no? A ver si puedo, porque este güey es perro como él solo, ¿eh? A ver, hijo de perra. Música épica en 5 octavos. A ver, perro, ven acá. No, pero no, no, no estorbes porque hijo de perra. No te vayas ahí, imbécil, ven acá. Quítate. Sí, porque te chupa la bruja y entonces sí. A ver, hijo de perra. Ven acá. A ver, maldito, hijo de perra. No, no, no hagas idioteces. Toma, toma, toma. Y me voy. Porque este güey es perro, como él solo. A ver, idiota. A ver, maldito, ven acá. A ver, hijo de perra. No, no te pegues a la columna. No seas idiota. Ay, pero qué imbécil. Ay. Hijo de perra, se pega la columna. Sabe, sabe, sabe muy bien. Sabe lo que hace el idiota. A ver, hijo de perra, ven acá. Hijo de su madre. ¡Ah! No, 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 no. No, no seas idiota. ¡Ah! Ah, no, no me digas que me agarró. Ay, pero qué imbécil eres, ¿eh? ¿Dónde estás? Pero qué idiota eres, ¿eh? Oye, qué imbécil eres, ¿eh? Te pasas de idiota. Te pases de imbécil, ¿eh? Monstruo maldito. A ver, ven acá, perro. Espérate, recupera tu energía, porque este idiota es perro como él solo. Ok, imbécil. ¡Ay! Vamos, hijo de perra, muérete. A ver, haz tus idioteces, claro. Ahorita los leo, ¿eh? A ver, ven acá, imbécil. Va a echar su veneno. A ver, echa tu porquería. Tu sangre, ¿no? Es una sangre especial que en Bloodborne es como veneno, ¿no?
A ver, hijo de perra, ven acá. Hijo maldito. A ver, recupera la energía. Y no dejes de apuntar, porque este idiota... ¡Hijo de su perra madre! Y ya lo iba a matar al idiota. ¡Hijo de perra! ¡Ay, maldito! A ver, ¿qué dice ese? Ah, de que ya regresé. Deadshot Killer. Saludos, compadre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos, ¿eh? ¡Hijo de su perra madre, maldito! ¡Ay, güey! Bueno, con este pinche monstruo idiota. A ver. Vamos a tener que aplicar las trampas, ¿no? Trampas del juego. Sí, porque... Hijo de perra, estúpido. Tengo que usar daño de fuego con este sonso porque es lo que le hace daño. Y... resistencia al veneno, ¿no? A ver, creo que sí tengo esa porquería. Dice, de hecho, que le... Bien, que dice, qué perro tan más perro. Sí, es un perro el idiota. Es un perro, el sonso. Ay, mira, traigo... Ay, con razón, qué idiota. A ver, traigo los de resistencia al veneno, ¿eh? Frascos de sangre. Ataques viscerales. Ataques viscerales. Aumenta la reducción del daño físico. Arcanos, rayos, frenesí, envenenamiento. Es esta la buena. Y acá... aumenta la salud, aumenta la energía, frascos de sangre al máximo. Fortalece ataques viscerales. Se le pueden hacer ataques viscerales al idiota este. Así que, a ver, lo voy a intentar. Dice de hecho Killer que si me puede ayudar. Estoy jugando offline, compadre. Se te agradece porque... sí, a veces me ayudan los amigos, pero lo estoy jugando ahorita offline. Porque estoy jugando... este es mi... ¿qué es? Mi segunda vuelta con este personaje. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si me mata varias veces, entonces sí, me echas la mano. Dice... ¿cómo se consigue la chingadera que te dejó usar las runas? Ah, ¿te refieres a la cosa que... o la que puedes entrar aquí y usar esto? Tienes que ir a matar a la bruja de... a la bruja de... ay, puta madre. Mira, te voy a enseñar, para que te hagas una idea. Te enseño rápido, Te enseño rápido para que veas dónde. Es una... hay que matar una bruja. Es una... son... en realidad son como tres brujas que avientan como espectros. Y tienes que matar a esa vieja. Y cuando la matas, es un jefe opcional. Es un jefe que no tiene que ver con la historia principal. Pero, opcionales entre comillas, porque en realidad si no lo matas, no te dan esa herramienta. No te dan esa herramienta. Entonces sí tienes que... mira, estás aquí en Cathedral World y vienes para acá, mira. Sales aquí. Aquí, mira. Hacia allá arriba. ¿Ya viste? Creo que todavía no tengo activado eso porque tengo que matar a la bestia sedienta de sangre. Pero voy a tratar de más o menos guiarte, mira. Tienes que tener abierto esto. Entonces subes aquí. Oigan, idiotas, no. Subes aquí y hacia allá. Así, como estoy viendo yo. Ay, cabrón, estos idiotas vienen y se pasan de imbéciles. Ay, mira ese idiota. Sí, hacia allá, compadre. Cuando estés en la catedral, en la gran catedral donde matas a la vicaria Amelia, ahí... hacia tu izquierda. Hacia la izquierda, ahí. En esa parte tienes que matar a un jefe que se llama la bruja de Hemwich. Y ahí, y cuando matas a la bruja, te dan la herramienta para las runas, compadre. Eso es lo que hay que hacer. Ay, hijo de su madre, pinche monstruo idiota. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Porque este idiota, a ver, déjame ver si puedo ponerle daño de fuego a mi arma.
Reforzar armas. Fortalecer con gemas de sangre. A ver. Sí, porque tengo unas gemas que están bien, pero... Físico. A ver, es que las gemas que traigo son muy buenas porque envenenan y joden al enemigo, pero con este idiota necesito ataque de fuego. Igual y esta, mira. Esta. Es que en realidad me dan ataque arcano de magia, es decir, y las demás me dan ataque de fuego, pero hay una aquí que, miren, veces siguen recuperándose más uno. Esta está bien. A ver, solo voy a ponerme esta. Y ya, que sea lo que Cthulhu quiera. Que sea lo que Cthulhu quiera. A ver, acá cuál tengo. Aumenta la reducción de daño físico. Ese güey no me hace mucho físicamente hablando. El veneno es el que jode. Ataques viscerales restauran salud, pero a ver, voy a intentar hacerle ataques viscerales al idiota ese. A ver qué pasa. Ay, pero qué idiota, ¿eh? Pinche jefe estúpido, ¿eh? Esa rolita de ese jefe, el soundtrack de este jefe, lo tengo en mi celular, ¿eh? Me gusta. Me gusta y lo tengo ahí para ocasiones especiales. Cuando voy caminando en la calle, luego voy escuchando los soundtracks de algunos juegos. Y ese lo tengo ahí. Porque me gusta mucho. 5 octavos, ¿no? ¿Qué dice? Cthulhu, ¿no? O Cthulhu. No lo escribí bien porque no sé cómo se escribe, pero sí lo ubico. Es que en realidad es con una H, está bien como lo escribiste, pero con una H nada más te faltó. Y el problema con ese es no es la escritura, compadre, es la pronunciación, porque se dice que ese nombre en realidad lo que tiene es que es impronunciable. Esa es la situación. Algunos dicen Tulu, algunos dicen Cthulhu, algunos dicen Cthulhu, Tulhu. Entonces, en realidad el problema con ese nombre es que, según dicen las historias de Lovecraft, es que es impronunciable. No se puede pronunciar por... Una lengua humana no lo puede pronunciar. Sí, claro, mira, bajo más con esta madre. A las bestias estas, que son... Les jode el fuego. A ver si le bajo más al baboso este. Cállese, idiota. A ver, voy a matar a este baboso. Porque si no me corretea el idiota y yo no quiero que me anden correteando. Voy muy en paz, muy, muy sereno conmigo mismo como para que me anden correteando. A ver, fragmento de piedra, pura porquería me dan. Bueno, así las cosas, ¿no? Dice Deadshot Killer, yo tengo soundtracks de batallas de jefes de Dark Souls como medir los vigilantes. Es buenísimo, ¿eh? Fíjate que a mí del Dark Souls 3 el que me gusta es el tema de la pantalla de inicio, ¿eh? Algo tiene que me gusta. Es que, ¿sabes? Este me gusta, ¿sabes por qué? Porque es 5 octavos. Como... A mí me gusta la música clásica. Es como... hijo. Oye, no seas idiota. Ay, pero qué perro. 5 octavos, como el... ¿Cómo se llama? El de la suite de los planetas de Gustav Holst. Marte, el dios de la guerra. Es así, en 5 octavos. Y me encanta, por eso. Por eso se me queda, ¿no? A ver, hijo de perra, ven acá. Seas idiota y ven acá. No te vayas a esconder ahí, imbécil. Ahí yo no peleo, ¿eh? Aquí es en mis términos, no en los tuyos. Ay, qué imbécil eres, ¿eh? Oye, y no le doy. Hijo, qué perro eres, ¿eh? Claro.
Ahorita los leo, ¿eh? Dejen que me dé un respiro este güey y los leo, ¿eh? Muy bien, la música, ¿eh? La energía, usado con tu energía, porque este güey es perro, ¿eh? A ver, hijo de perra, ven acá. Ay, pero qué imbécil. Toma, toma. Dije que lo iba a estunear y no lo he hecho, ¿verdad? Qué idiota. Ay, imbécil. Toma, hijo de perra. Maldito. Ven acá. Ven acá. Pero ven, hijo de perra. Ya se enojó el idiota. Ven acá, hijo de perra. Oye, no seas imbécil. Te estuneé, idiota. Ay, pero qué idiota eres. O sea, me pegas porque me pegas. Te pasas de imbécil, monstruo maldito. Oh, no, no, no. Oh, estoy en peligro mortal. ¡Hijo de perra! ¡No te muevas, maldito! ¡Ay, hijo de perra! ¡No te muevas! Claro, maldito. A ver, imbécil. Cuidado con este perro. A ver, ¿qué vas a hacer, hijo de perro? Ah, va a echar su veneno, claro. Yo me curo totalmente. A ver, hijo de perra, ven acá. Ay, maldito, ven acá. Toma, toma, toma. Y no le hice nada. A ver, echa tu veneno, claro. Si no me muero, si me da ese veneno, me muero. Ay, qué perro. Ven acá, idiota. Hijo de tu perra madre, no escapes. No, no escapes, idiota, ven acá. Ay, pero qué imbécil eres. Va a echar su veneno el idiota. Ay, qué idiota, Deberías tunearlo para que sea más rápido esto. Thank you.
A ver, imbécil, ven acá. No la riegues, no la riegues, porque si la riegas, esto se puede acabar. A ver, ¿qué va a hacer este idiota? Ya se va a morir, pero no se resiste el estúpido. Vamos, imbécil. Míralo. Muere, maldito. Ah, ya está. A ver, ahora sí los leo. De hecho, Clear que dice que tiene el soundtrack de Jefes de Dark Souls, el de los Vigilantes, el de Gundyr también está bueno. Claro, el Gundyr, ¿no? Dice, la neta, no sé de música clásica, pero sí me gusta. Sí, está bueno. Los soundtracks de los juegos de From Software son buenos. Como no hay música en el entorno normal, lo que tiene es que la música de los jefes tiene que ser épica. Porque imagínate, si de por sí no hay música, y si no hay música y aparte te ponen así, pues está cabrón, ¿no? Si la música que no sea épica, pues tiene que ser épica, por eso. Dice, deberías escuchar el de Midir. A mí me gustó el de Midir. ¿Quién Midir? No ubico, compadre. También el del sabio de cristal. Ah, sí, claro, el del sabio de cristal también me gusta. Sí. Sí, ubico, compadre. No te creas. Ah, deja, voy por mis ecos de sangre, porque si no, creo que son como dos, pero... A ver, mira, a ver si puedo ahorita. Creo que sí puedo, Te enseño. ¿Dónde es lo de lo que te decía? Ah, un jefe en el DLC. Midir. En el segundo DLC, el del Dark Souls. El de Ringed City, ¿no? Pero ¿cuál? Porque no me acuerdo, Yo no me acuerdo de los nombres. Me acuerdo que hay uno que es un demonio. Pero no más, Como dos, como 2000. Ah, sí. Ay, cabrón, sí es cierto. Tengo 93. Y creo que no subo de nivel, A ver, déjame ver. Well, what is... Very well. Ah, el dragón. Ah, se me hace que es el que no maté. Acabando este, voy a jugar un rato el Dark Souls 3. Así que voy a ver qué tal. Ah, mira, sí subo de nivel. Perfecto. Si subo fuerza, no sube ni madre. Estaba subiendo el matiz de sangre para el arma. Me faltaría uno. Para poder usar el arma chingona, la Evelyn. La Evelyn que acá está. ¿Dónde está la Evelyn? Acá está, mira, Evelyn. Esta es la chingona aquí. Me falta 18. Puta madre. El dragón, sí, el dragón ese creo que me lo brinqué. Porque tenías que hacer un paso, ¿no? Ahí había una pared ilusoria que no sé qué tenías que hacer. Y a mí me dio hueva y ya me fui así. Sin hacer nada. A ver si luego lo hago. A ver si luego lo mato. Es el más difícil, ¿no? Creo que dicen que es el más difícil del DLC. Pregunta lo que quieras, compadre. Siéntete con la libertad de preguntar lo que quieras. Tengo 6000. Voy a comprar algunas cosillas. En lo que aquí compro algo, ¿eh? Y si quieres, ahorita te digo que te enseño lo que te decía. Para que obtengas la herramienta esa. Dice, pero si sí lo tumbaste del puente. Ah, ¿te refieres al dragón que está en el puente? ¿A ese te refieres? Si es ese, sí. Sí, maté al dragón ese. Al dragón del puente. La espada de Ludwig y el rifle. Sí, yo he visto que muchos usan la espada de Ludwig y eso. Aquí las tengo, de hecho. Creo. No, no la tengo. No, la tengo con mi otro personaje. Con el otro personaje la tengo. No, aquí las únicas armas que a mí me gusta son la Chikage, aunque es un poco jodida, el bastón y la sierra. Con el bastón es modo extremo, modo hardcore,
Porque está cabrón. No les haces nada a los pinches monstruos. Sí, me falta lo de la pared, compadre. A ver si cuando haga mi. Cuando llegue a ese punto en el siguiente juego de que estoy haciendo de Dark Souls. A ver si lo hago. Porque no lo hice. Me dio hueva, te digo que me dio hueva. Como que dije. Ahora sí vamos a Cathedral Ward. La espada de Ludwig, sí. Sí, esa es buena. Esa es buena. Y ese es uno del. Y la usa el jefe, ¿no? Del DLC, el que es el más cabrón de todos. No, porque no, yo no tengo el DLC, compadre. Yo no tengo el DLC del Bloodborne. Y esa te la da, ¿quién te la da? Puta, no me acuerdo quién te la da. Ah, sí, cuando llegas al castillo de Kainhorst, ahí, con la reina. Con la reina te lo obtienes. Dice, si haces lo del dragón, yo te echo una mano. Vale. Sí, ahí me echaron la mano algunos amigos que estaban ahí conmigo, porque había unas partes difíciles, unas partes jodidas. A ver, mira, voy a intentar hacer lo que te digo, aunque es un poco jodido, no sé si pueda porque hay que volar. Oye, qué imbécil eres, ¿eh? Hijo de perra, maldito. Y yo con la caja musical, qué idiota. No, esto ya no tiene sentido. Sí, ahorita me voy a ir a hacer un rato el Dark Souls. Porque es temprano, son las 9, ¿no? Ah, mira, son las 10 y cuarto. A ver, voy a hacer un intento de llegar allá abajo. A ver si puedo. A ver si puedo, ¿eh? Para más o menos decirte por dónde. Porque lo difícil aquí es caer justo en la tablita correcta. Si no caes, estás jodido. Ajá. Ah, no te vayas a romper el hocico, idiota. No te vayas a romper el hocico, por favor. Sombrero, claro. El viejito, el que dispara, ¿no? A ver. Aquí, si no me recuerdo, es acá. En la madre, a ver si me acuerdo, porque esto está cabrón. A ver si caigo en la tabla. Ay, apenas, cabrón. Ok. A ver, ahorita, a ver si me da tiempo de decirte más o menos dónde, ¿eh? Tú no te preocupes, ahorita lo hacemos. A ver, aquí creo que caigo aquí sin problemas. Mi madre, me rompí las piernas, no le haces. Y hay que matar esa porquería. A ver si no me mata esa cosa a mí. Oye, no seas idiota, monstruo maldito. Muérete, hijo de perra, estúpido. Mira, ya llegó Dante Luis. Dice Dante Luis que ya pasó, ya era hora. ¿Qué onda, Dante? Bienvenido. Ya llegó el mod, su pinche mod. No seas pelado, te quito el mod, cabrón, si antes sigues de pelado, ¿eh? Ahí te presento a Deadshot, ahí anda el compadre Deadshot. Madre mía, Willy, dice. Vientos, vamos a ver, ¿no? A ver si es. A ver si vamos a ver si llegamos acá. A ver, dejen abrir aquí esa pinche compuerta, idiota. Ya nomás la gente estúpida. Voy a abrir el cortacaminos. Voy a abrir el cortacaminos para. Dice, oh, ya te amenazó. Es compa el Dante. Es compa, Dante, es compa. Ya se la sabe. Ya se la sabe, Dante Luis. Ay, como siempre, los pinches perros idiotas jodiendo mi existencia.
¿Cuándo será un pinche juego en el que no me salga un perro estúpido? Nunca, ¿verdad? O sea, te chingas y perros por todos lados. Perros everywhere. Hijo de perra, maldito. Para que te aplaques, dice. Yo luego, luego ya me llueven los madrazos, dice Dante Luis. Ese Dante Luis. Es la onda, Dante Luis. Ok, aquí, para abrir la esa madre, hay que venir aquí. Nada más, pues la muchacha esta con su vestido blanco, que no combina la chingadera. Hay que ponerla a la moda, ¿no? Combine sus atuendos, claro. Nada más llegue, ya están lloviendo los madrazos. Es que no se comporta el Dante Luis. No se comporta el güey. Tiene que poner de su parte. Porque ya es mod el güey, entonces tiene que. Se tiene que aplicar. Ok, te enseño, dónde está la bruja. O más bien la zona donde vas a encontrar a la bruja. Permiso. Oye, no. Oye, déjame pasar, idiota. No, no sean imbéciles. No sean idiotas, déjenme pasar. Uy, no, aquí tampoco era. Cúrate porque no llegas. Te enseño, Es hacia acá. Aquí, mira. Esta es la zona de la bruja. Bueno, todavía no. Ahorita te digo dónde, exactamente. Ya viste hacia acá, ¿no? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda de la gran catedral. Aquí está. Entonces te vienes aquí. Los objetos de aquí no valen la pena, ¿eh? No valen la pena que los recojas. Son puras porquerías. No tiene caso hacer el esfuerzo. Y es que se ve una zona abierta, pero en realidad los objetos de aquí no valen la pena. A ver cuánto. Hijo, sí me van a salir las brujas. Maldita sea mi suerte. Voy a tener que correr. Es un igualado, dice. Nada más llegue, ya están lloviendo los madrazos. Ok, a ver. Fíjate, yo aquí prefiero correr como imbécil. Porque en realidad no hay forma en la que. Mira, estos idiotas. Zigzag. Zigzag. Oye, no. Oye, no sean idiotas. ¡Ah! Hijos de su perra madre. Hijos de perra. Bueno, ya viste dónde, ¿no, compadre? Es hacia allá. Ahí tienes que correr y luego luego está la linterna. Llegas y ya no hay bronca. Todo funciona correctamente. Y abres esa zona y ahí está la bruja. Ahí puedes matar a la bruja. El jefe que sigue es la vicaria Amelia. Pinche vicaria Amelia, que es difícil. Entonces esa la voy a dejar para la próxima. Vamos a jugar un rato al Dark Souls, ¿no? Al Dark Souls 3. Ahí está Dante, el mod oficial, que me tienes que ayudar, Dante. Si tú también puedes, Deadshot, porque estoy buscando los hechizos, los hechizos, los anillos, todas esas madres. Entonces estoy buscando todos los hechizos, anillos, milagros y esas cosas, para que me ayuden, ¿no? Ahorita los veo ya. Vamos a cerrar y ahorita no se espanten, ¿eh? Voy a apagar y ahorita nos vemos. Vientos, ahorita lo regresamos.